thank you ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo donde estaremos hablando de los sistemas de encendido. Eh, me presento, mi nombre es Heriberto Sarmiento y estamos, eh, este, estoy junto con, con mi equipo de Bosch. Estamos para servirles, para aclarar sus dudas, sus preguntas, las situaciones respecto a temas del sistema de encendido que ustedes tengan o que hayan tenido alguna experiencia igual, pues la vamos escribiendo en la parte de los comentarios. Y tratamos de darle respuesta a todo lo que ustedes necesiten. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a dar inicio al tema. Como les comenté, el tema no es solamente sistema de encendido. Estamos hablando de los sistemas de encendido, es decir, de los diferentes sistemas que vamos a encontrar en el mercado. Y sobre todo que conozcamos cuáles son los productos que Robert Bosch ofrece para cada uno de los sistemas. Como saben, nosotros contamos con una amplia variedad de refacciones que se utilizan en este tipo de sistemas. Muy bien, entonces en esta diapositiva pueden ver toda la línea de productos, el portafolio de productos que Bosch maneja. Y como parte de los componentes esenciales que tenemos en un sistema de, de, de encendido, pues no puede faltar las baterías. Y como saben, Bosch ofrece este tipo de baterías para diversos tipos de vehículos, diversas aplicaciones. Tenemos también un programa de bujías muy completo, con una muy amplia cobertura del parque vehicular nacional. Y lo mismo sucede con cables para bujías, bobinas, incluso también llegamos a, a tener este, platinos, condensadores y otro tipo de sensores que vamos a ir utilizando. Además de estos componentes o de estos... Este, de estas refacciones que Bosch ofrece, también les ofrecemos eh, balatas, filtros, productos de gasolina, plumas limpiaparabrisas, marchas, alternadores, entre otros. También la marca OTC de equipo de diagnóstico y herramienta especializada para reparaciones son ya de, de parte del grupo Bosch. Entonces, cualquier información que ustedes necesiten de alguna herramienta, algún equipo de diagnóstico Bosch u OTC con gusto nosotros podemos darles información. Muy bien, entramos entonces al tema y vemos aquí en el contenido. Ustedes no se queden con la duda, pregunten si tienen alguna, alguna situación específica, hay que preguntarla. Las grandes preguntas que aclararemos, digo esto es de manera general, que aclararemos con este tema es primero conocer qué es el sistema de encendido. Porque el sistema de encendido no es nada más hacer una chispa, hay un poquito más, más allá. También conocer cuáles son los tipos de sistema de encendido, cuál es el primera generación o cuál es un sistema de encendido convencional o a qué se refiere un sistema de encendido electrónico, a qué se refiere un sistema de encendido tipo dis o de doble chispa o a qué se refiere un sistema de encendido completamente electrónico o qué es el copón coil, qué es, qué es el, el todo este tipo de, de este... De, de términos que luego escuchamos y no sabemos a qué se refiere, aquí lo vamos, a ir, este, eh, lo, lo vamos a ir explicando. Vamos a conocer la clasificación de estos sistemas de encendido y sobre todo también conocer los componentes que cada uno de estos sistemas incluye, cómo si dif se diferencia del otro, qué componentes tiene, qué componentes se le quitan, qué componentes se agregan. Algo bien importante también, cuáles son las fallas que estos sistemas pueden tener y sobre todo cómo hacer el diagnóstico entonces esto es el, el contenido a grandes rasgos lo que buscamos es eh, pues conocer los sistemas de encendido muy a fondo y también que conozcan ustedes un poco sobre eh, lo que Bosch tiene sobre sistemas de encendido muy bien a manera de introducción vemos aquí algunas de las características eh, que el señor Robert Bosch o que su empresa Bosch desde 1856 1886 perdón que fue fundada vemos que han ido desarrollándose diversos sistemas, componentes que han ayudado a mejorar la eficiencia, los rendimientos, han ayudado a reducir emisiones contaminantes en los vehículos y uno de sus inventos muy importantes que en la actualidad se siguen usando, por ejemplo la bujía, el magneto de encendido, ¿sí? patentado desde 1902 y desde ahí a la fecha Bosch tiene toda esa experiencia y la ha implementado en desarrollar nuevos productos, nuevos sistemas, en, en, este, en mejorar lo que ya está, ¿sí? en no hacer que los vehículos se detengan. Entonces, Bosch tiene mucha experiencia en este aspecto y para ello entonces sabemos que Bosch también tiene sus, sus diversos sistemas de encendido. Que ya decíamos vienen desde muy atrás y desde muy atrás lo han utilizado fabricantes, por ejemplo como Daimler, que fueron quienes empezaron a utilizar nuestros primeros sistemas de encendido. Y en la actualidad, pues vemos que ya prácticamente todos los vehículos, pues traen algún sistema de encendido. Diferencias en algunos, pero el objetivo del sistema de, de, de encendido es uno solo. Y para ello vamos a conocer qué es lo que significa. Aquí en esta diapositiva vemos qué significa o qué es el sistema de encendido. Y de manera general podríamos decir que es un conjunto de elementos que van a servir para crear y repartir chispa. ¿sí? Pero, no, es, pero este sistema no puede hacerlo, no, no, no debe hacerlo así, solo crear y repartir. Si no hay algo, hay un elemento muy importante: saber en qué momento se debe generar esa chispa. ¿En qué momento o cuál es el momento ideal para que esa chispa se genere? Eso de alguna manera es el punto fino de un sistema de encendido. Y en la actualidad pues sabemos que existen sensores, que existen algunos actuadores, que existen eh, combinación de información de diferentes componentes para lograr este punto exacto, este punto preciso de ignición. ¿Qué pasaba en los, en los sistemas anteriores? Quién hacía ese, ese punto, este, ese, esa, esa precisión en el, en el encendido. Lo vamos a ir viendo. Aquí, entonces, primero tenemos una clasificación. Esta clasificación la vamos a hacer en función de cómo el sistema de encendido distribuye la alta tensión. Vamos a, a diferenciar que en un sistema de encendido vamos a tener dos circuitos vamos a tener el circuito primario el circuito primario que es bobina que es perdón batería el switch la bobina ¿ajá? hasta el embobinado primario el embobinado secundario ya es parte del circuito secundario o el circuito de alta tensión de un sistema de encendido y aquí ya incluye la salida de alta tensión de la bobina el platino si es que tiene el distribuidor, eh, los cables, las bujías. A, así lo vamos a diferenciar. En este caso vamos a clasificar los diferentes tipos de sistema de encendido de acuerdo a cómo distribuyen la chispa, a cómo distribuyen esa alta tensión. Y aquí en este diagrama vemos cómo está clasificado. ¿sí? La distribución de alta, de alta tensión de manera giratoria, ¿Sí? Y esa giratoria, pues luego, luego se nos viene a la mente el distribuidor. Y la otra es estática, que ya va directo de la bobina a través de un cable, puede ser, y que llegue a, este, a la bujía. Así es como lo vamos a clasificar. Y en el primer punto tenemos, o en la primera eh, de, de este tipo de, de, este, de sistemas de encendido con distribución de chispa giratoria, tenemos el, sentido, el, el sistema de encendido convencional. ¿Qué es ese sistema de encendido convencional? Pues bueno, se caracteriza principalmente porque tiene unos contactos o mejor conocidos como unos platinos. ¿sí? Y en el distribuidor, pues vamos a encontrar un dispositivo centrífugo ¿sí? que nos va a servir para ajustar ese, ese, ese avance en el encendido. En segundo lugar, vamos a tener los sistemas de encendido transistorizados. En estos sistemas de encendido transistorizados, ¿qué es lo que ya no tenemos? El platino. Ahora se, se, se agrega un, este, un módulo de encendido. ¿sí? quitamos una pieza de desgaste que es el, el, o que son los platinos. Y ahora, este, pues, bueno, el, el punto se va a estar tomando en cuenta de acuerdo a diferentes eh, tipos de sensores que pueden ser un, un efecto Hall, ¿sí? que puede ser un inductivo o que puede ser incluso un óptico, como en algunos casos en Nissan. Y en el tercer lugar vamos a tener a los sistemas de encendido electrónicos. Pero que sea electrónico no significa que el distribuidor se va a eliminar. Ajá. Ahí, ahí luego llega a haber mucha confusión en que decimos, bueno, es un, es, un, es, un, es un sistema de encendido electrónico, ya no debe tener distribuidor. Y no es así. Los sistemas de encendido electrónico pueden tener distribuidor de encendido. La gran diferencia de estos es que ahora están equipados con sensores, que puede ser un sensor de posición de cigüeñal, un sensor de árbol de levas, una unidad de control que van a estar coordinando esta información y se va a estar mandando la chispa en el momento adecuado. Esta es la gran, la gran diferencia. Y ya en los sistemas de encendido completamente electrónicos o los sistemas de encendido con distribución de chispa estática, ahí ya no tenemos distribuidor. Solo en esos no tenemos distribuidor. Ahora sí, eliminamos esa última pieza de desgaste y pues con eso transmitimos la corriente directamente desde la bobina hasta la bujía o en algunos casos sí podemos seguir utilizando el cable para bujía, pero ya no tenemos distribuidor. Así es como vamos a realizar esta clasificación. Esta es una, una forma de hacerlo. La otra forma es que lo vayamos clasificando por generación. ¿Sí? Si lo clasificamos por generación, entonces en los sistemas de encendido de primera generación tenemos al sistema de encendido convencional, que es con platinos, ¿sí? lo mismo que veíamos en, en la clasificación anterior. En los de segunda generación ya son sistemas de encendido ele este, electrónicos que principalmente ya no tienen platinos, ¿sí? Eso es segunda generación. Ya no tienen platinos y ahora van a estar equipados con una bobina captadora, con un efecto Hall, con un sensor óptico, por ejemplo. Y finalmente los de tercera generación, que van a ser los sistemas integrales estáticos, donde la principal característica es que ya no tienen el distribuidor de encendido. Y aquí en la parte inferior de la diapositiva podemos ver las, las diferentes imágenes que tenemos, en primer lugar, viéndolo este, de izquierda a derecha, tenemos el platino. Ese platino, pues, es el, el, el para un sistema de primera generación. Tenemos el de bobina captadora para segunda generación. Efecto Hall también encontramos ahí. Ajá. Eso es para que, para que diferenciemos ¿no? ¿Qué, es, qué, qué, es este, qué es lo que se identifica o cómo se identifica uno del otro. Muy bien, y aquí entonces los componentes principales, los componentes principales del sistema. Tenemos la batería, tenemos las bobinas, los cables, tenemos las bujías. En la actualidad pues ya no manejamos los distribuidores, pero sí los platinos y los condensadores. Entonces, les repito, si ustedes tienen alguna, alguna duda de dónde encontrar, de dónde adquirir cualquiera de esos productos, pues nos pueden escribir o pueden este, eh, eh, llamarnos. ¿sí? Ahorita vamos a dejar nuestros datos de contacto. Muy bien, a manera general, ¿sí? los componentes de los sistemas de encendido, y debemos conocerlos porque es la base o son las bases para que nosotros podamos entender el resto. A lo mejor hay alguno ya de ustedes eh, aquí presentes en la, en la transmisión que dice, bueno, pues yo pues ya conozco el sistema de encendido, ¿no? Pero muchas veces con algo muy pequeño que lleguemos a escuchar y que nos diga, ah, sí es cierto, tiene razón, es así, o yo no entiendo cómo funciona este elemento, o yo no entiendo para qué es este componente, aquí se pueden aclarar algunas dudas. Aquí vamos a empezar entonces, dice que tenemos la batería, que la corriente fluye a través del switch, pasa por una resistencia y llega al circuito primario de la bobina. Recuerden, una bobina tiene, es, es un enrollamiento de alambre que, que tiene dos circuitos. El circuito primario, que es un calibre alto, vamos a llamarlo así, es un calibre, este, es un calibre grueso, ajá, es un calibre grueso que va a tener cientos de vueltas. Y tenemos un circuito secundario, que es un calibre más delgado, que va a tener miles de vueltas esto lo vamos a encontrar en cualquier bobina. Eso va a estar evidentemente en un núcleo de hierro y eso sirve porque al sistema, este, al circuito primario le, llegan, le llega una alimentación de 12 volts. Ahí vemos, por ejemplo, cómo está esa alimentación de 12 volts. Sale de la batería, pasa por el switch, pasa por el circuito primario. ¿Sí? Pasa por el circuito primario y hasta ahí se queda, ¿no? Pero también tenemos cómo está funcionando el platino. Cuando el platino comienza a funcionar, lo que está haciendo es abrir y cerrar, conectar y desconectar. Es lo que está haciendo el platino. Entonces, ¿para qué se requiere ese, esa función o para qué es ese, 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 ese contacto? Bueno, cuando lo conecta, entonces se están transmitiendo los, los, los 12 volts. ¿sí? Eh, vamos a decir así, le pone voltaje al circuito primario del sistema de encendido. Cuando lo desconecta... Le quita el voltaje al circuito primario, se hace una contrainducción entre el circuito primario y el circuito secundario, y toda esa contrainducción se va al circuito secundario y sale en forma de una alta tensión. Es por eso que en el circuito secundario vamos a tener esa salida de miles de voltios. La bobina está recibiendo 12 volts, o el voltaje de la batería, pero está entregando... Una, una, un voltaje demasiado este, alto, que son miles de voltios, 30.000 voltios por, por decir algo, y estos 30.000 voltios pues deben servir para vencer todas las resistencias que se, que se tengan en el camino, en el, en el distribuidor, que se tengan en los cables, que se tengan incluso en las bujías. Y sobre todo debe ser capaz esa chispa o, esa, o ese voltaje de vencer la separación que tienen los electrodos de, la, de las bujías. Entonces, en principio, el platino lo que está haciendo es abrir y cerrar, abrir y cerrar, sí, conectar y desconectar, conectar y desconectar. ¿A quién? Al circuito primario del sistema de encendido. Vamos a ver entonces, cuando no tenemos ese platino, ¿quién es el que hace esas funciones? ¿Sí? ¿Quién realiza la función de estar conectando y desconectando? Vamos a verlo. Bien, estos, estos sistemas de encendido, entonces, eh, antes, de que, antes de, que, de que vayamos a, a ver el, el otro tipo de, de, de encendido, pues vemos aquí los, los principales componentes. Lo que está en, con el, marcado con el punto verde es lo que todavía vamos a encontrar en, en, este, en la marca Bosch, nuestras refacciones como la bobina, los cables, el platino, ¿sí? el condensador, lo que... Lo que tiene también o lo que tienen también estos sistemas, pues es el resistor, el switch, el distribuidor, la tapa, el rotor. Ajá. Pero lo que, les repito, lo que tenemos marcado en color verde es lo que actualmente nosotros estamos comercializando. Muy bien. Pasamos ahora sí al siguiente sistema de encendido. Al sistema de encendido donde ya no tenemos un platino. Donde ya no tenemos este componente o esa pieza de desgaste. Se mejora el sistema con la intención, pues ya, ya, ya lo dijimos, ¿no? De reducir esas piezas de desgaste, reducir las fallas. Sin embargo, este, muchas veces nos quedamos con la, con la idea de que los sistemas convencionales de encendido son fáciles de reparar y es cierto, ¿no? Porque muchas veces nos vamos al platino y pues ahí está el problema. En este tipo de, de, de sistemas de encendido, en los transistorizados, por ejemplo, ya se va siendo ligeramente más complejo. Y aquí... Vemos en primer lugar, se elimina esa resistencia, pero ya, nos, ya, ya tenemos un módulo de encendido. ¿sí? Ya tenemos un módulo de encendido que ahora está conectado entre el distribuidor y entre la bobina. Ajá. Ya lo tenemos conectado ahí como lo vemos en la representación y se elimina el platino, se elimina, se elimina este componente. Ajá. Se elimina el platino y el condensador. Y así es como queda entonces el sistema. Ya estamos hablando de un sistema de encendido transistorizado, que ese sistema de encendido puede utilizar un elemento como una bobina captadora o un efecto Hall, ¿sí? o, un, o un sensor óptico, cualquiera de esos tres. Y así es como lo veríamos de manera general. Tenemos la batería, tenemos el switch, la bobina, el módulo de encendido, el distribuidor y los cables para hacer llegar el voltaje a las bujías. Así es como lo vamos a identificar. Y estos van a tener una letra TZ-H si es efecto Hall, TZ-I si es inductivo. ¿A qué nos referimos si es efecto Hall? Y vean, aquí está el, 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 el este, la importancia de esto, ¿no? Eliminamos el platino. Y ahora, quién va a estar abriendo y cerrando eso que hacía el platino, quién va a estar haciendo esos contactos. Ya no tenemos esa pieza mecánica, sin embargo, aquí vamos a identificar cuáles son los, los componentes de este efecto Hall o de este, de este sistema de encendido transistorizado con un sensor Hall. Primero vemos que el número uno es un diafragma, ese diafragma o, esos números, o ese número de diafragmas está en función del número de cilindros que tenga el vehículo y el tamaño de ese diafragma está directamente relacionado al ángulo de permanencia de ese mismo este... el ángulo de permanencia de, de, del encendido. Vemos que tenemos, tenemos ahí en el número 3 un este... es el, el, el hall, la pastilla hall. Ajá, tenemos el entrehierro sí. Y esas pequeñas ventanitas que están conectando eh, los dos que vemos ahí como, como número 3 de un lado tenemos un imán, ajá. Tenemos, tenemos ese, ese espacio, ¿no? Hay comunicación entre ellos. ¿El diafragma para qué sirve? Para interrumpir ese voltaje. ¿Sí? El diafragma interrumpe ese voltaje y ahí estamos abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Y ese abre y cierra sirve para generar esa contrainducción en el sistema de encendido. Con esto, entonces, estamos reemplazando una pieza de desgaste. Ajá. Y ahora, lo que, lo que estamos teniendo o lo que, estamos, eh, o lo que nos está proviendo esa información es este efecto Hall. Evidentemente, con el apoyo del, del módulo de encendido, se va a arrojar la chispa en el momento oportuno en el cilindro que se requiera. Pero este efecto Hall así es como va a estar funcionando. También, dentro, dentro de estos mismos sistemas de encendido transistorizados, ¿sí? Podemos ver este, en, esta, en esta diapositiva cómo sería el, el, el efecto Hall en estos sistemas, cómo sería su señal y cómo lo veríamos internamente en el distribuidor. ¿Sí? Ahí vemos en, en, en el zoom, vemos cómo está internamente el distribuidor y cómo está el efecto Hall. Yo creo que muchas veces hemos llegado a ver este, estos sistemas de encendido y de manera general estas son sus características. Ya sabemos ¿no? que se sustituye el platino, el condensador y la leva que va a estar moviendo este, este componente. Principales aplicaciones en Volkswagen Sedan, en Spirit, en Shadow. Es un sistema que trabaja con 12 volts y tiene un módulo electrónico que va a estar limitando la corriente entre, entre 6 y 15 amperios. Y vemos ahí en esa representación cuando está la comunicación en, en la imagen anterior que veíamos que era el número 3 y el número 3. Que, está, que es la, la pastilla Hall, decíamos que uno había un imán permanente y cada vez que tengamos nosotros esa comunicación entre, esos dos, entre esas dos piececitas vamos a tener ahí un voltaje, ¿sí? Vamos a tener ahí un voltaje. Pero ¿qué pasa cuando se interrumpe? Se cae ese voltaje, ¿sí? Ya no tenemos ese voltaje y ahí es como si se estuviera desconectando y se genera entonces ahora el, el alto voltaje. Se genera la contrainducción en el circuito secundario. Y así es como va a estar funcionando. Podemos ver entonces que es una señal de corriente cuadrada. Una señal digital. Bien, ahora vemos el sistema de encendido transistorizado con bobina captadora. Aquí ya no estamos hablando de un efecto Hall ni tampoco de una señal cuadrada. Ahora estamos hablando o tenemos en la, en la imagen una señal de corriente alterna y tenemos una estrella en el centro ¿sí? y ahí tenemos unas este, eh, electroimanes, vamos a decirlo así, eh, con un estator. ¿sí? Vemos que hay un alambrito enrollado ahí y esto para qué sirve. Cada vez que esa estrella se alinee con uno de los polos, pues se va a estar haciendo lo mismo, no, conectando y desconectando o alimentando al sistema y quitándole el voltaje. Lo vemos a ver de manera más representativa en esta diapositiva y vemos cómo es físicamente ese componente. Lo vemos ahí en el zoom que podemos ver. Pues tenemos ese ese componente donde eh, la señal que va a estar generando va a ser una señal de corriente alterna, sí, y vemos ahí el tipo de señal esa señal la vamos a tener cada vez que se alineen se alineen la estrella hacia uno, a una de, los, de las bobinas y está obviamente directamente relacionado y en función a lo que el módulo de encendido esté eh, tomando y esté entregando ese módulo de encendido, en conjunto con la bobina captadora y con el efecto Hall, nos van a estar entre entregando el punto este, exacto, preciso y todas las condiciones, ¿no? Que requiramos para tener una, una chispa en el momento adecuado. Y aquí tenemos parte de sus características de estos sistemas eh, de encendido transistorizados con bobina captadora. Van a producir la descarga de alta tensión. Ajá. Esto ya es como cualquier sistema de encendido para generar ese alto voltaje. Sus valores de trabajo van a ser de 0.5 volts cuando tengamos bajas revoluciones y alcanzar hasta 10 volts cuando estemos trabajando a altas revoluciones. Esos van a ser los valores en los que vamos a estar este, eh, trabajando con este tipo de sistemas. Y como dice el último punto, ¿no? súper importante, capta impulsos magnéticos cuando la punta de la estrella se alinea con el campo receptor. Ahí es cuando va a captar esos, esos pulsos y ahí es cuando va a estar haciendo la función de abrir y cerrar, de abrir y cerrar, para que exista esa contrainducción. Esa es de manera general. Esas son las de, de manera general las características que van a tener estos sistemas de encendido. Otro de los también este, utilizados por algunos fabricantes son los sistemas de encendido este, con, con efecto óptico. Aquí estamos hablando... Pues lo, o lo, o lo que buscamos es igual, alguien que permita que haya voltaje y después que se obstruya y, y que se desconecte. Aquí se hace con fotodiodos. Tenemos un fotodiodo que es un emisor, tenemos un receptor de luz, ¿sí? tenemos una rueda dentada con múltiples orificios, ya sea para altas o bajas revoluciones, y lo que está haciendo, si aquí tenemos el, el receptor y acá el emisor, cuando estos están en comunicación, supongamos que es, eh, eh, podría ser parecido al efecto Hall. Hay comunicación, tenemos la conexión. Al momento que se interrumpe esa conexión entre el emisor y el receptor, se desconecta el voltaje, se induce el voltaje al circuito secundario y entonces se genera ese, esa, ese, esa corriente que necesitamos para crear la chispa. Eh, a final de cuentas... Pues lo que se está haciendo es prácticamente abrir y cerrar, abrir y cerrar, como lo hacían los contactos. Y así es como tenemos a los sistemas de encendido transistorizados. Continuando entonces con los diferentes tipos de sistema de encendido, ahora pasamos a los sistemas de encendido electrónicos. Que aquí no, no vayamos a confundirnos con que un sistema de encendido electrónico es aquel que ya no tiene un distribuidor de encendido porque eso es este, incorrecto. Los sistemas de encendido electrónicos todavía se equipan con un distribuidor de encendido. Sin embargo, aquí la gran este, diferencia radica en la forma en que tienen para calcular el momento preciso de la chispa. En este caso estamos hablando que ya estamos utilizando sensores, por ejemplo, un sensor de posición de cigüeñal que le va a estar informando a la unidad de mando o a la computadora en qué momento debe generarse esa chispa. Aquí se toman en cuenta tres factores principales, la carga, sí, es decir, la entrada de aire que está teniendo en ese momento el vehículo, la velocidad a la que se encuentra y el ángulo de encendido. Son las tres, eh, los tres factores que ya están calculados basándose en un mapeo para ver cuál es el punto ideal para generar la chispa. <coughs> Otro de ellos, eh, otro de los sistemas de encendido son los sistemas de encendido completamente electrónicos. Aquí sí ya estamos eliminando al distribuidor de encendido y solo nos quedamos con la distribución de chispa, como lo veíamos en la primera clasificación, distribución de chispa estática. Ya no es rotativa, ya no necesitamos ese distribuidor. Ahora la chispa la va a estar mandando directamente la bobina que puede ser de dos formas. Una, puede estar pasando a través de un cable para bujía y llegando a la, a la bujía. Y la otra, que sea directamente de la bobina, unas bobinas tipo lápiz, bobinas individuales, directamente de la bobina a la bujía. Como podemos darnos cuenta entonces, los sistemas de encendido han evolucionado y la evolución radica principalmente en eliminar las piezas de desgaste que tengamos en el sistema. Lo comenté ese, hace un momento. Esto posiblemente ha hecho que para algunos se les complique un poquito más hacer el diagnóstico de estos sistemas de encendido. Sin embargo, créanme, cuando tenemos nosotros... El equipo de diagnóstico adecuado para hacer este, estas inspecciones es muy sencillo. Y pues bueno, ¿no? recordar que los códigos que nos puede arrojar algún equipo de diagnóstico, los equipos de diagnóstico para cuando tenemos fallas de los sistemas de encendido, principalmente van a ser códigos P0300, o P0301 o P0302, etcétera. Entonces, esos son los códigos que van a estar afectando o que van a estar interviniendo en este tipo de. Componentes, y aquí de manera general vemos un resumen de cómo están clasificados o catalogados todos los sistemas de encendido que vamos a estar encontrando en el, en el mercado. ¿no? De manera general, pues vemos que los SZ son los convencionales, los TZ son los transistorizados. Ahí ya puede haber una variación: si es inductivo, si es Hall, si es óptico, y vamos a tener también los VE que pueden ser este, ya electrónicos. Y pues los, más bien los VE van a ser los completamente electrónicos, donde ya no tenemos un distribuidor de encendido. Entonces, ya que conocimos esto de manera general de cómo son los sistemas de encendido y qué componentes este, eh, forman a cada uno de estos sistemas, conozcamos entonces las características que debe tener o que tiene cada uno de los componentes. En este caso tenemos este 1, 2, 3, 4 bobinas diferentes. Esas cuatro bobinas tenemos que, pues tiene sus, sus características cada una de ellas. Sin embargo, hay algo que tienen en común. Todas las bobinas van a tener enrollamientos de alambre. Este, el circuito primario va a tener un alambre grueso, vamos a llamarlo así, y el circuito secundario un alambre delgado. El circuito primario va a estar formado por cientos de vueltas y el circuito secundario por miles de vueltas. Y esto lo vamos a encontrar en cualquier, en cualquier bobina. ¿Y esto es para qué? Para que al momento de que la bobina recibe los 12 volts y se le llega a desconectar, ¿sí? se le llega, ¿sí? se le llega a, a quitar ese voltaje que se está suministrando. Existe una contrainducción y con esa contrainducción se va a producir la, la alta tensión que necesitamos para transmitir la chispa hacia las bujías y así permitir el encendido de la mezcla aire combustible. Entonces vemos en esta otra diapositiva los, los diferentes tipos de bobinas que Bosch ofrece en el mercado, bobinas individuales, bobinas este, o, o paquete de bobinas. Eh, bobinas cilíndricas y algo este, que sí quiero que le pongan atención es que muchas veces nos quedamos con la idea de que Bosch solamente es para vehículos europeos sin embargo aquí tenemos en esta en esta diapositiva las bobinas más vendidas que tenemos en México no es la que más este eh, la que más tengamos ¿no? sino es más bien la que más se vende la que los clientes más piden Ajá. Bobinas donde vamos a encontrar aplicaciones BMW, Ford, General Motors, Nissan, eh, Chrysler, Dodge, Jeep, ¿sí? Renault, por mencionar algunas, ¿no? son las que tenemos ahí y ahí pueden ver este, varias aplicaciones, no nada más para vehículos europeos. Entonces, cuando ustedes no encuentren un producto evidentemente ustedes van a querer consumir este, nuestros productos los productos de la marca bosch cuando no lo encuentren en los catálogos en las refaccionarias se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros podemos orientarlos sobre cómo y dónde comprar este tipo de componentes entonces esto es en el caso de las bobinas qué pasa por ejemplo para cables de bujía eh, sabemos igual que en el mercado pues va a haber o hay diferentes fabricantes de cables nosotros tenemos aquí nada más un pequeño comparativo en cómo, en cómo están diseñados y fabricados nuestros cables en cuanto al supresor de corriente, que es algo muy importante para proteger otros, otros componentes del vehículo. Vemos aquí esta información, la pueden encontrar en nuestro catálogo que ya está disponible en la página de Bosch Autopartes México. Es un catálogo muy amigable, eh, muy dinámico, tiene imágenes para que identifiquen cuál es el cable ideal para su vehículo. Van a conocer las principales características que tienen nuestros cables, por qué algunos tienen un, un valor de resistencia, para qué sirve el resistor, para qué es el, el, este, algunos mitos y realidades sobre los cables, si un cable más grueso conduce mejor la corriente y no, no es así. Todo ese tipo de situaciones las vamos a encontrar ahí en la, en la información de nuestro catálogo. Y pues saber, ¿no? que nuestros productos son 100% mexicanos. Son hechos en nuestro país y que sea así no significa que son de, de, este, de, de baja calidad. Recuerden, cualquier producto Bosch, no importa la procedencia, siempre va a ser calidad Bosch. Todo está hecho bajo los estándares de calidad Bosch. E igual que las, bo, las bobinas, aquí tenemos las, lo más vendido que tenemos en cables para bujía, igual de diferentes marcas: Chevrolet, Nissan, Ford, eh, diferentes marcas que pueden ver ahí en el, en el listado. En nuestro catálogo también ya van a encontrar las nuevas aplicaciones para vehículos como este Fiat, ajá, el este Hyundai, por ejemplo. Ahí, ahí van a encontrar las imágenes, las aplicaciones y lo que les comentaba. Aquí hay un comparativo entre los supresores de corriente de los cables Bosch contra los supresores de corriente que utilizan cables de la competencia. Pueden ver de manera interna este, la gran diferencia que existe y esto les digo: Bosch no solo se preocupa porque su producto sea de buena calidad y de un buen funcionamiento, sino también de que su producto no vaya a dañar algún otro componente en el vehículo. Recordando que alguna fuga de corriente, o alguna pérdida de chispa, o algún, este, algún daño en el, cable, en el cable puede ocasionar que esa chispa se vaya a alguno de los módulos y pueda dañarlos. Estos supresores de corriente también nos van a ayudar para que en caso de que hubiera, hubiese un retorno de, de, de un alto voltaje, pues si la, si la bujía no es capaz de absorberla, la podemos absorber en el cable y no llegue el daño hasta la bobina. Entonces, son muchos, este, muchas ventajas que tiene, este, o, o, sí que tiene o que nos da el supresor de corriente en un cable para bujía. Y ustedes pueden ver ¿no? la gran diferencia que existe entre Bosch y los, nuestros competidores. Otro de los productos en los que Bosch es líder son las, las bujías y decíamos al principio, desde 1902 Bosch viene con esto, ha desarrollado, ha patentado, ha inventado nuevas tecnologías, nuevos tipos de bujías este, y todo esto con la intención de tener una bujía adecuada para cada motor. ¿sí? Una bujía adecuada para cada motor. Y aquí sí los invito a que cuando vayan a elegir o tengan dudas de cómo elegir su bujía, de la misma manera se pongan en contacto con nosotros, recordando que la bujía pues, tiene ciertas características como el grado térmico, por ejemplo, como la calibración, como los pares de apriete, que van a ser diferentes dependiendo del tipo de bujía y del tipo de vehículo. Y esto pasa principalmente en este tipo de bujías que vemos en la, en la imagen, en las bujías tipo taza, ¿sí? que son de las más nuevas que, que, este, que sacamos al mercado. Este tipo de bujías utilizadas principalmente para motores turbocargados para motores, este, sí, motores turbocargados, motores que trabajan con inyección directa. Aquí sí influye demasiado el par de apriete de la bujía, porque los inyectores en los sistemas de inyección directa tienen una forma o tienen una orientación y esa orientación está relacionada con que al momento de que arrojen el combustible, a, al momento de que se arroje el combustible llegue a la punta de la bujía. ¿Sí? Llegue justo entre el electrodo de tierra y el electrodo central. Si nosotros la apretamos de más y quedamos dándole la espalda a ese, a ese punto de inyección, vamos a tener problemas de encendido. Y lo peor es que después vamos a decir que la bujía Bosch no, 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 no servía. Entonces, igual los invito a que estén atentos a cuando haya una capacitación de bujías, la tomen y ahí aclaremos todas las dudas que ustedes puedan tener. Igual como decíamos, no importa la procedencia de la bujía, la bujía puede venir de este, Alemania, de China, de Rusia, de la India o de Brasil. Y eso no significa que porque venga de China o porque venga de la India o porque venga de Brasil va a ser un producto de mala calidad. No, les recuerdo, no importa de dónde vengan los productos Bosch. Si son Bosch, son calidad Bosch. Entonces, tengan confianza en, en ello. Y, pues, bueno, el, 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 nuestro portafolio de producto van a encontrar desde bujías de cobre, bujías de platino, de doble platino, bujías de iridio, de doble iridio. Nuestras bujías están hechas con tecnología de punta. Es con soldadura láser 360 grados que ayuda a que no exista desprendimiento de los electrodos, ya sea central o electrodos de tierra. Y con esto, pues, protegemos al, al motor de un daño grave ocasionado por una sola bujía, ¿no? Entonces... <coughs> Acérquense con nosotros, pidan asesoría, pidan información, con todo gusto se las vamos a dar. Finalmente, eh, ya para terminar, entonces tenemos, además de todos estos componentes, lo que Bosch también ofrece para los sistemas de encendido son los sensores, sensores de posición de cigüeñal, sensores de árboles de leva, sensores de detonaciones, que esto de la misma manera pueden encontrar en un catálogo o pueden buscar. Este, su aplicación eh, llamándonos por teléfono o escribiéndonos en cualquiera de nuestras redes sociales o buscando el contacto en nuestra página de Bosch Autopartes México que se las dejo aquí es www.boschautopartes.mx van a encontrar ahí nuestros catálogos información de nuestros distribuidores eh, en toda la, la República Mexicana van a encontrar información también de lo que se requiere y si ustedes necesitan tener o quieren tener un taller este, Bosch Car Service y formar parte de la red más grande de talleres de México y del mundo, pues ahí pueden encontrar la información. Se pueden acercar con nosotros también para que tengan información del programa de Refaccionaria Master. Entonces, acérquense por favor. Este, igual si van teniendo más dudas, más preguntas, más comentarios, vayan a, escribiendo. De antemano les agradecemos su participación, les agradecemos este, que estén con nosotros y que sigan estándolo. Nosotros vamos a estar ofreciendo capacitaciones eh, en este mismo medio, ¿sí? así para que estén atentos, sigan conectándose, sigan con nosotros y sigan participando. Por mi parte es todo, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.